Tiene que dar explicaciones el señor Borrell. Tiene que dar explicaciones el secretario de Estado de Energía que le dio la información. Tiene que dar explicaciones el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al menos de la información que se tenía en esa época. Y tiene que dar explicaciones el presidente del Gobierno. Buenas noches, Pedro Sánchez y 9 de sus 17 ministros, más de la mitad envueltos en polémicas. El último, Josep Borrell, por esa venta de acciones de Abengoa y cada vez más en el centro de la diana. Si ayer conocíamos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le condenaba a pagar una multa de 30.000 euros, hoy hemos sabido que fue el actual secretario de Energía el que le dio el chivatazo, José Domínguez Abascal. Era en 2015 presidente ejecutivo de la compañía, el mismo que le sopló a Borrell lo que iba a suceder, la entrada de la tecnológica en el concurso de acreedores. Y fue por ello por lo que el socialista se vio animado a vender esas 10.000 acciones. Una venta que desde luego no es ni ética ni moral ni ejemplar. Cada vez más escándalos y más implicados. Josep Borrell es el último miembro del gobierno implicado. Es este, el ministro de Asuntos Exteriores, el que a nivel legislativo traslada la imagen de España fuera de nuestras fronteras. Pero ¿es este el mejor ejemplo que podemos trasladar fuera de nuestro país? ¿Es esta la clase de políticos que queremos que nos gobiernen? Desde luego que no, y por eso Borrell debe dimitir. Más noticias en nuestro sumario. El gobierno y la Casa Real extienden la alfombra roja al presidente chino Xi Jinping. Fue recibido por los reyes y el ministro de Exteriores en la zarzuela con honores de la Guardia Real. Tras el acto en Palacio Real se reunió con Pedro Sánchez. El mandatario ha aprovechado su visita oficial para firmar una veintena de acuerdos bilaterales, comerciales e institucionales con nuestro país. China hará esfuerzos por abrir aún más su puerta de apertura al mundo exterior. Vamos a hacer muchos esfuerzos por agilizar el acceso al mercado, mejorar el entorno de inversión. Tercera comparecencia de Rosa María Mateo en el Congreso de los Diputados. Allí ha asegurado haber presentado ante Hacienda las declaraciones complementarias de los últimos 4 años de su sociedad patrimonial para acreditar que no hay ningún problema. La administradora única provisional de Radio Televisión Española ha pedido también disculpas al diputado del Partido Popular, a Ramón Moreno, al que llamó miserable y mezquino. Señor Moreno, en mi anterior comparecencia no respeté el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarios, realizando 2 manifestaciones respecto a su persona que lamento. Mañana de caos en Cataluña, concentración a las puertas del Parlament y esta vez no del separatismo. Bomberos han bloqueado el acceso al mismo como protesta para exigir mejoras salariales, pero no han sido los únicos. También hay concentraciones de universitarios y profesores y también de personal sanitario. Una jornada marcada en la región catalana por las huelgas y los paros, sanidad, educación y trabajadores públicos. Airosa ha salido Carmen Montón. El juzgado ha archivado la denuncia contra la exministra por los delitos de prevaricación y cohecho impropio a raíz del caso del plagio del máster. Por su parte, Cristina Cifuentes, a juicio, la magistrada Rodríguez Medel ha decidido juzgar a la expresidenta por falsificación en el acta del trabajo de fin de máster. Se da por concluida de esta forma la fase de instrucción. Para la reforma, ¿no? Para reformar los aforamientos se necesita reformar la Constitución. En España se ha reformado la Constitución 2 veces, cuando ha gobernado el Partido Socialista. Y siempre esas reformas, previamente a anunciarlas y a llevarlas al Consejo de Ministros o al Parlamento, se hablaban, se dialogaban, se acordaban. Galicia se prepara para decir hola en las próximas horas a la borrasca Diana, un fenómeno meteorológico que ya se está moviendo desde las Azores hasta Irlanda. Alerta amarilla en toda la costa gallega hasta pasado mañana, jueves, ya que se prevén rachas máximas de viento que puntualmente pueden superar los 80 kilómetros por hora. Prepárense y saquen el chubasquero y el paraguas porque también se esperan lluvias muy intensas.
Aumenta la tensión militar en el Mar Negro. Rusia desplegará nuevos misiles en la península de Crimea. Misiles de modelo S-400 que pueden abatir simultáneamente varios objetivos a una distancia de hasta 400 kilómetros y una altura de 30. Vamos a construir un nuevo sistema económico moderno y forjar la nueva configuración de apertura omnidireccional. China hará esfuerzos por abrir aún más su puerta de apertura al mundo exterior. Vamos a hacer muchos esfuerzos por agilizar el acceso al mercado, mejorar el entorno de inversión, acrecentar la protección de la propiedad intelectual y ampliar voluntariamente la apertura al exterior. Era Jinping, el presidente de China que está visitando nuestro país desde ayer. Honores militares, enorme despliegue de seguridad con francotiradores y todo cuidado hasta el mínimo detalle. El gobierno le ha recibido con alfombra roja, ya que es el primer presidente chino que visita España en 13 años. Durante todo el día ha tenido una agenda muy apretada. Ha acudido a distintos actos con los reyes en el Palacio Real, con los presidentes de las Cortes en el Senado, al ayuntamiento con la alcaldesa y con el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa. Esta visita tiene un fuerte componente económico, además del objetivo de profundizar y fortalecer las relaciones con nuestro país. Y es que el gobierno de España y el de China han firmado cerca de una veintena de acuerdos. Vamos a ver todos esos acuerdos, porque estos acuerdos de cooperación económica y cultural entre los gobiernos, pero también entre las empresas de ambos países. Quizás el más destacado por el impacto económico que va a causar y por el cambio de normativa será de exportación, será el de la industria cárnica. Desde nuestro país podremos mandar a China la carne fresca y congelada, el jamón con hueso, la paleta, el lomo, el salchichón y el chorizo. Y muy importante también, empezaremos a exportar uvas porque China desbloquea medidas y requisitos muy importantes. Pero ¿para qué ha venido realmente Xi Jinping? Pues para conseguir que España se una a su macroproyecto, el de la Ruta de la Seda, que consiste en construir carreteras, puertos y conexiones ferroviarias en Europa para que Asia crezca más aún, más comercialmente. Los principales países de Europa ya han dicho que no y España de momento no quiere contrariarles. Aunque nosotros, por nuestra cuenta, ya tenemos una ruta comercial que conecta directamente Madrid con la ciudad de China. El tren tarda 16 días en recorrer 13.000 kilómetros, pasa por 8 países y por 5 sistemas aduaneros. Es más barato que el avión y más rápido que el barco. ¿Y qué es lo que exportamos? Pues principalmente jamón, aceite y vino, y ellos de vuelta nos envían productos tecnológicos y productos de todo a 100. Y por último, para hacernos una idea de las cifras entre ambos países. Datos: España importa 25.000 millones de China y tan solo exporta 6.000 millones. Hay más de 200.000 chinos censados en nuestro país y tan solo en el último año 500.000 han venido a visitar nuestro país, España. Construir juntos la franja y la ruta mediante cooperación y estrechar los lazos de intereses de los vínculos nacionales. También vamos a ampliar los intercambios culturales con China, con España, y aumentar la conectividad de sentimientos entre nuestros pueblos. Y desde el punto de vista de turismo, creo que España es un país bastante atractivo. Es uno de los principales países receptores de los turistas. Quédense con el siguiente nombre, José Domínguez Abascal. Es el actual secretario de Energía y el mismo que, según OK Diario, habría dado la información privilegiada sobre Abengoa justo antes de su desplome en bolsa. Domínguez Abascal, en aquel entonces, era el presidente no ejecutivo de la compañía y el que habría facilitado la información privilegiada. Como saben, Burrell era el consejero de la tecnológica y dos días antes de que Abengoa entrase en concurso de acreedores y cayese en bolsa, este vendió las 10.000 acciones que tenía. Un hecho por el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le ha condenado a una multa de 30.000 euros. En el Partido Popular pedían ayer la dimisión de Burrell y explicaciones al mismo y al presidente Pedro Sánchez, pues tras conocerse hoy que el secretario de Energía también estaría implicado, las filas de Casado piden la comparecencia también del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del propio Domínguez Abascal. Tiene que dar explicaciones el señor Borrell. Tiene que dar explicaciones el secretario de Estado de Energía que le dio la información. Tiene que dar explicaciones el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al menos de la información que se tenía en esa época. Y tiene que dar explicaciones el presidente del Gobierno.
Porque el presidente del Gobierno, que cesó a un ministro a los pocos días de llegar por cuestiones parecidas a las que hoy se niega a cesar a cuatro ministros, tendrá que explicar por qué su baremo de exigencia es menor. Más asuntos turbios del Gobierno. A pesar de que Hacienda asegura que se le trató como a otro ciudadano cualquiera, lo cierto es que Pedro Duque se habría ahorrado una sanción fiscal de hasta, atención, 72.000 euros gracias a un trato de favor. El digital de Eduardo Inda señala cómo las acciones del fisco fueron encaminadas a que el ministro de Ciencia evitase una sanción al no poder ser notificado del inicio de las actuaciones inspectoras. Unos movimientos que recuerdan bastante a los de Juan Carlos Monedero, que también esquivó la entrega de la notificación y con esa trampa se libró de dicha inspección. Ya hemos conocido las continuas cesiones del Gobierno socialista al separatismo catalán, pero no es este el único hobby del Gobierno, también el de cambiar de opinión de un día para otro. Las acciones para contentar a Puigdemont y compañía no cesaron. El fugado expresidente interpuso una demanda contra el juez Llarena en Bélgica y en un primer momento el Gobierno se negó a defender al juez. La no defensa del magistrado suponía dejar de defender al Estado español y a la democracia, por lo que la opinión pública, y en especial las asociaciones de jueces, criticaron con dureza al Ejecutivo, que se vio obligado a rectificar de nuevo y asumir la defensa del magistrado del Tribunal Supremo. Las dos últimas rectificaciones, la primera de ellas en relación al Brexit. El Gobierno español dio el visto bueno al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, 48 horas después, el Gobierno se retractaba de lo dicho, ya que la situación de Gibraltar era ambigua en el documento. Utilizaría la palabra veto. Le he dicho que hasta que no conozcamos la relación, la declaración política, no podremos saber si estamos de acuerdo en su conjunto, ¿no? El Gobierno no tardó mucho en cantar victoria, diciendo que había cerrado un acuerdo histórico. Sin embargo, tampoco tardaron mucho los británicos en desmentirlo. Y la última. El Ministerio de Defensa permitió en primera instancia que el ejército no estuviera en el Salón de la Enseñanza de Barcelona, ya que a Podemos y a los independentistas no les parecía bien. Sin embargo, al día siguiente, el ejército español sí va a estar en la Feria de Barcelona, como está en todos los lugares del mundo, defendiendo la paz, la seguridad y la libertad. Rectificar de vez en cuando es de sabios, equivocarse y hacerlo constantemente de necios. Este viernes es la fecha en la que se pone fin a los aforamientos. El Ejecutivo ha anunciado que a finales de esta semana se va a aprobar en el Consejo de Ministros una reforma constitucional para acabar con los aforamientos. Lo ha anunciado el propio Pedro Sánchez en un discurso en el que ha reprochado a la derecha, con mayoría en la Cámara Parlamentaria, no haber sido capaces de ponerse de acuerdo. El presidente saca pecho y asegura que ellos lo han hecho únicamente con 84 diputados. Pero, ¿qué son los aforamientos? Pues un aforado es una persona que, por ejercer un cargo público, tiene el derecho de ser juzgado por un tribunal más alto que el que le correspondería a un ciudadano normal, en el caso de que se le impute un delito. Ya que se cree que este tribunal es superior, es más independiente de las presiones políticas que pudiese sufrir. Y atención, porque España es el país de toda la Unión Europea que más aforados tiene. ¿Quiénes gozan de este privilegio? Pues la mayor parte son policías y guardias civiles que disfrutan de un fuero parcial, que implica que deben ser juzgados por las audiencias provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Hablamos exactamente de 232.000 aforados. El segundo grupo más grande es en el ámbito judicial. Los jueces, aproximadamente 5.400, y los fiscales, unos 2.550, quienes gozan de este aforamiento para evitar ser investigados por compañeros de su mismo nivel, ya que de cometer algún delito responden ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Suman 15.000 aforados. El grupo más mediático y más polémico de los aforados son los políticos, que serían alrededor de unos 2.000. Aquí se incluye el presidente del Gobierno, a los ministros, a los presidentes y consejeros de los gobiernos autonómicos, también a los diputados y a los senadores. Por ejemplo, un caso que fue de rotunda actualidad sería Pablo Casado, que sería en ese momento juzgado por un juzgado de instrucción normal y corriente de salir adelante. Y ya por último, la familia real, que también está aforada. El rey tiene inviolabilidad y esto quiere decir que no se le puede investigar pase lo que pase, y su familia tendría que responder ante el Tribunal Supremo. La reina Leticia y los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, así como la princesa de Asturias. En total, la suma asciende en España casi
a los 250.000 aforados. Tercera comparecencia de Rosa María Mateo en el Congreso de los Diputados. Miriam Olivas ha estado siguiendo todo lo que ha ocurrido esta mañana. Miriam, muy buenas noches. ¿Qué es lo que ha pasado? Buenas noches, Alba. Así es, tercera comparecencia de Rosa María Mateo, muy tensa, en la que ha hablado de la sociedad patrimonial de la que es apoderada. Ha asegurado que ha iniciado los trámites para disolverla y que esto no afectaría a que pueda seguir cumpliendo con su labor en la cadena pública. También ha aprovechado esta comparecencia para pedir disculpas a Ramón Moreno, que es el diputado del Partido Popular, al que llamó mezquino y miserable en su última comparecencia. Señor Moreno, en mi anterior comparecencia no respeté el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarios realizando dos manifestaciones respecto a su persona que lamento. Quiero darle al respecto una explicación que no una justificación. Reaccioné de esa manera porque entendí que se estaba atacando a una persona muy querida para mí. Sobre la dedicación exclusiva puedo asegurarles sin ningún atisbo de duda que desde el 30 del 7 del 18 en que tomé posesión de mi cargo he puesto todo mi tiempo, empeño, energía y voluntad en realizar de la mejor forma posible la tarea que me fue encomendada. Quiero manifestar que ya he iniciado los trámites de disolución de la sociedad. Pero el diputado no se ha quedado tranquilo con esas declaraciones. Ha asegurado que él menciona a su hijo porque es el administrador de esta sociedad y que ese no es su problema. También ha comparado a Rosa María Mateo con alguien al que conocemos muy bien, Gabriel Rufián. Escuchen. Para conocer la verdad, y la hemos solicitado también con el deseo sincero de que usted la aprovechara para no tener que insistir ni volver nunca más sobre este asunto. Tengo que decirle, señora Mateo, que después de escucharla, ahora mismo ya le digo que no será la última vez que hablemos. Creo sinceramente que expusimos ese día todos los interrogantes que se deben despejar y todos, sin excepción, quedaron sin respuesta, como hoy mismo ha ocurrido en su intervención de menos de 5 minutos. Si a usted le molesta tanto que nombre a su hijo, algo que por cierto también hizo la portavoz de Podemos sin que usted se escandalizara, no lo nombre usted administrador único de una sociedad que contrata o se relaciona con Radio Televisión Española. Así se evitaría usted cualquier referencia filial. No es mi problema, señora Mateo, es el suyo. Que no solo no dice la verdad ni en su currículum, sino que se asemeja más a la actitud del señor Rufián. Además, Ramón Moreno tampoco ha aceptado las disculpas de Rosa María Mateo, ya que asegura que después de un mes no pueden ser de corazón. En la pasada comisión pedí la palabra al finalizar la comisión para que la señora Mateo retirara los insultos que había hecho hacia mi persona y ella se negó a hacerlos en ese momento. Resulta que un mes después pedimos disculpas y aquí no ha pasado nada. Yo, mire, tengo una formación, pues bueno, cristiana y yo admito las disculpas de todo el mundo. Lo que pasa es que admito las de corazón, no las de quedar bien ante la opinión pública. Miriam Olivas, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Analizamos los diversos escándalos que acorralan al gobierno con el periodista Germán Terch. Germán, muy buenas noches. Buenas noches a todos. No debería haber dimitido Borrell. Ya han pasado 24 horas desde que conocimos la noticia y no parece que esto vaya a ocurrir próximamente. Sin duda tenía que haber dimitido ya Borrell, pero Borrell no dimite. Pues porque en realidad tenía que dimitir muchos en ese gobierno y el primero, el jefe de ese gabinete, el jefe de un gobierno que está cuajado de gente con razones para dimitir. Borrell en Estados Unidos estaría en la cárcel por esa acusación y por esa multa que ha recibido aquí. Aquí es una multa, con esa cantidad es una multa, lo cual es una cuestión muy cuestionable, pero desde luego es en otros países sería muy grave. Aquí, como digo, está todo el gabinete cuajado de gente que tendría que estar fuera de la política hace tiempo. En el caso de Duque, que habría regulado su sociedad con Hacienda para evitar ser sancionado, también compromete a Sánchez. ¿Por qué no hay una campaña mediática contra el presidente que llegó a la Moncloa prometiendo limpiar las instituciones? Pues porque era mentira, porque no van a limpiar nada, porque lo que querían era ponerse ellos y están ellos haciendo lo suyo. El señor Montoro en su día le arregló los asuntos a Monedero, con una Monedero, un comunista que tenía unos dineros irregulares traídos de una dictadura asesina que está expulsando a millones,
a su población de Venezuela por terror y por hambre, y sin embargo Montoro, del Partido Popular, le arregló, le hizo un apaño desde Hacienda para que no tuviera que pagar lo que tenía que pagar cualquier otro ciudadano hubiera tenido que pagar, y ahora le han hecho al señor Duque, este gobierno, esta Hacienda le ha hecho exactamente lo mismo que se le hizo a Monedero. Es decir, demostramos que aquí en España muchas cosas se hacen dependiendo quién es y que Hacienda somos todos, pero algunos más que otros. Hace un año Sánchez decía desde la oposición que lo de los golpistas catalanes era rebelión y ahora no descarta la posibilidad de indultarlos. ¿Hasta dónde cree que puede llegar Sánchez con tal de poder seguir en el poder, de seguir en la Moncloa? Sánchez puede llegar a cualquier cosa y está llegando a prácticamente todo. Realmente Sánchez decía que era rebelión antes, ahora dice que no es rebelión. Antes decía que era un ultraderechista el señor Torra. Ahora está gobernando gracias al señor Torra y con el señor Torra y ayudando todos los días a los enemigos del Estado y todos los días haciendo algo en contra del Estado, siempre desarmando, buscando formas de desarmar al Estado y de armar a los enemigos del Estado. Esa es la constante desde que llegó al poder el señor Sánchez y en eso sigue. ¿Qué le parece que Rosa María Mateo siga al frente de Radio Televisión Española de manera provisional? ¿Ha llegado la prometida imparcialidad al ente público? Rosa María Mateo es una mala broma. Es una mala broma porque era una especie de busto parlante que de repente alguien erigió en que era una especie de musa televisiva y periodística y la llevaron ahí y es una señora sectaria y bastante desequilibrada, que está haciendo una televisión desastrosa, simplemente ha dejado suelta la jauría izquierdista, comunista y sindicalista que hay en Televisión Española. Están haciendo una televisión tan imposible que ya no la ve. Los maltratados españoles ya prácticamente no lo ven y se está hundiendo en la audiencia. Es una de las grandes ventajas de Sánchez y de esta monstruosidad, de esta pesadilla de gobierno, es que está llevando las contradicciones propias hasta un estado tan grotesco, hacia unos límites tan grotescos que la población está reaccionando. La nación española empieza a moverse frente a tanta mentira, tanta indignidad y tanta falsedad, y se nota que están pasando cosas y están preocupados. Eso es una de las buenas, pocas buenas señales que hay. Aznar esta mañana ha dicho que realmente si gana la mayoría actual, esta mayoría de separatistas, filoterroristas, comunistas y el señor Sánchez y el PSOE actual, este PSOE en manos precisamente de la radicalidad podemita, pues se ha acabado esta constitución, la constitución del 78, o sea, nos liquidan la constitución. Eso es así. Pero la esperanza está en que realmente hay una sociedad española y sobre todo hay una nación española que finalmente parece que se está moviendo algo y por eso están nerviosos. Germán, gracias y muy buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. Comerciantes, repartidores y hosteleros en peligro por Madrid Central. Los empresarios madrileños afectados por esta medida de Manuela Carmena han formulado que las restricciones de tráfico no coincidan con los periodos de mayor actividad económica y que se establezca un calendario y medidas mucho más realistas. Pensamos que con Madrid Central el alma de Madrid se muere. Le vamos a solicitar a la alcaldesa que tome las riendas de este asunto y que no deje que comercios tradicionales, restaurantes castizos, comercios de mucha tradición se mueran en el centro de Madrid. A partir del próximo viernes, Madrid entra en una fase de pruebas y se va a convertir en la ciudad con más restricciones de Europa. Y desde el pasado viernes, lo que sí ha entrado en vigor han sido las calles peatonales de sentido único. Nuestra compañera Marina Vidal se ha ido hasta estas dos vías para saber cómo lo están viviendo los transeúntes, los turistas y los madrileños. Que sea de un solo sentido, pues lo veo una tontería, porque la gente sube y baja, y que sea de un sentido solo, lo veo un absurdo total. A ella no le parece bien una ridiculez y a mí sí. Me parece bien, me parece que va a costar, porque la gente en Madrid, y más en esta fecha navideña, va a toda prisa, pero
pero me parece bien. De todas maneras, sí, es por los comerciantes más que nada, por si se quejan, porque tienen derecho a ganar dinero. Pues hombre, yo me parecería bien, porque he estado en otras ciudades por ahí fuera y veo que eso ha funcionado. No me parece ni bien ni mal. Yo creo que lo que la gente decida, si la gente decide subir y bajar, pues así tiene que ser. La verdad es que me parece bien. Creo que como todo Madrid, mal. No es lógico. Para mi juicio debe estar de dos sentidos. Bueno, pues me parece bien porque hay más calles para ir. Lo acaban de ver. Hay diversidad de opiniones, pero por lo general la gran mayoría de los madrileños no comprende esta nueva medida de Manuela Carmena. Una medida que consideran absurda y muy dañina para el comercio. Madrid vivirá a partir del viernes un caos circulatorio peor de lo que ya es. Editorial con Rafa Núñez de Huesca. El Ayuntamiento de Madrid, en manos de Manuela Carmena y de Podemos, de Ahora Madrid, que es la marca blanca de Podemos en la capital, va a restringir, ya lo han visto, el tráfico rodado en la almendra central de la ciudad. Esto no es solo el centro, es mucho más que el centro. En todos los accesos habrá carteles, habrá líneas rojas pintadas en el suelo y, lo que es más inquietante, miles de cámaras de vigilancia que controlarán qué coche, con qué matrícula y a qué hora entra. Porque solo podrán acceder y circular los vecinos, coches eléctricos y taxis, eso sí, que lleven la etiqueta medioambiental. En caso contrario, más vale que usted se refugie en un parking, porque si no, a partir de marzo recibirá en su casa una multa de nada más y nada menos que 90 euros. Si su coche además es de gasóleo anterior a 2006 o es de gasolina anterior a 2000, directamente no podrá acceder, solo si tiene un amigo que le invite a su casa. Ese amigo tiene además, por cierto, un número de invitaciones muy limitadas al mes. Dentro de un año, si su coche está en esas condiciones que les decía, ni siquiera podrá acceder aunque le invite su amigo. Y a partir de 2025, es decir, dentro de apenas 6 años, tampoco podrán circular por el resto de la ciudad. En ningún rincón. Las cámaras de seguridad buscarán su coche y le cazarán. El gran hermano de Orwell en Madrid, Alba. Seguro que a más de uno le llega una multa en casa. Gracias, Rafa. Gracias. No, bueno, lo dijeron ellos, ¿no? Por la mañana el propio Partido Popular no descartó la posibilidad de sumar sus votos con la extrema derecha, con un partido racista, xenófobo, que no condena la violencia hacia las mujeres. Yo creo que nosotros hemos sido un dique y somos un dique de contención frente a la extrema derecha, a la derecha silvestrada que estamos viendo en esta campaña y a quienes han sido una fábrica de desigualdad, de trabajadores pobres y de quebrar una brecha de cohesión territorial y social entre los ciudadanos. Por esas palabras, por haber afirmado que Vox es machista y acusarles de justificar la violencia contra las mujeres, la formación de Santiago Abascal se ha querellado por un delito de odio. Entienden que Susana Díaz lleva a cabo una campaña de acoso y derribo diaria contra miembros del partido político al acusarles de racistas y xenófobos durante la campaña electoral. Así lo ha dicho el letrado a los medios de comunicación antes de presentar esta querella en el Tribunal Supremo contra Díaz por delitos de odio e injurias al manifestar esos calificativos durante diferentes mítines políticos de toda la campaña electoral. En el día de hoy queremos anunciar que vamos a presentar una querella criminal contra Susana Díaz, presidenta en funciones de la Comunidad de la Junta de Andalucía, por las manifestaciones que viene realizando en campaña electoral contra el partido político Vox. Concretamente nos viene tildando de un partido de ultraderecha, racista, homófobo, xenófobo y también que justificamos la violencia contra las mujeres. Creemos que son unas manifestaciones que superan lo que es el límite de expresión y por tanto no vamos a permitir que se nos siga insultando como viene haciendo la señora Díaz. Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, no se cree los sondeos que otorgan a Vox entre 1 y 5 escaños. Confía en que la fuerza política que encabeza el juez Serrano no llegue ni siquiera a un asiento en el Parlamento andaluz. En Podemos prefieren ponerse una venda en los ojos ante lo evidente. Yo mucho me temo que al final va a marcar la recta final de campaña una fuerza política que no va a entrar en el Parlamento de Andalucía. Y no va a entrar porque somos una comunidad autónoma resistente a las derechas. No debería entrar porque no estuviéramos hablando de ellos permanentemente en los medios de comunicación y que la principal culpable de que estemos hablando ahora mismo de la extrema derecha andaluza, que no tenía posibilidades de entrar en el Parlamento de Andalucía, quien le ha abierto las puertas del Parlamento de Andalucía ha sido la propia Susana Díaz.
Segunda vez que Sánchez viaja a Andalucía en lo que va de campaña y última antes de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Su discurso se ha centrado más que en propuestas en arremeter contra la derecha en la región y de toda España. No dicen que no a pactar con Vox, como bien ha dicho Susana. El uno no dice nada, mira para otro lado, y el otro se ha entregado absolutamente. Con los argumentos, en vez de rebatir a la ultraderecha, con argumentos de sobra que hay, lo que hacen es abrazar los argumentos de la ultraderecha. El socialismo es consciente que, según las encuestas, será vencedor en las urnas este domingo, pero necesitará pactar para gobernar. La candidata del partido, Susana Díaz, se ha comprometido a no bloquear ningún gobierno alternativo al suyo. Es una forma de aviso al resto de que no la bloqueen a ella si no tiene mayoría. Y si algo he aprendido desde antes incluso de ser presidenta, es que el voto de los ciudadanos nunca se debe de utilizar para bloquear las instituciones y nunca lo haré. Siempre he defendido que es legítimo tener una alternativa de gobierno si te dan la aritmética parlamentaria, pero si no la tienes no puedes impedir que otros lo hagan. Y ese es mi primer compromiso. Parece que todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo en esta campaña electoral y no pueden evitar hablar de Vox, Partido Socialista, Podemos y también el PP. Pablo Casado abre la puerta a un pacto y a aglutinar apoyos con aquellos que quieren terminar con el régimen socialista en Andalucía. O no conseguimos consolidar una política fiscal que atraiga talento, sino todo lo contrario. Estamos a la cabeza impositiva en el tramo autonómico de IRPF. O en los impuestos al patrimonio a nivel nacional, difícilmente esa tierra va a poder competir en un Estado autonómico. Por eso creo que acierta nuestro candidato Juanma Moreno a decir que nosotros planteamos una bajada masiva de impuestos. Una bajada masiva de impuestos que suprima de facto con una bonificación a más del 99% sucesiones, donaciones y patrimonio hasta que lleguemos al Gobierno de España. Lo que puedo decir es que el Partido Popular estará encantado de recibir los votos de aquellos que quieran cambiar las cosas en Andalucía. El Partido Popular y el propio Pablo Casado en alguna ocasión han pasado al ataque contra las filas de Santiago Abascal, pero ahora parece que les copia el discurso y el programa en materia de inmigración. Nosotros queremos una política de inmigración regular, ordenada y vinculada a un mercado de trabajo, insisto, y lo dice el partido que más inmigrantes ha recibido de forma ordenada, legal y creando empleo y oportunidades para todos en las dos ocasiones en las que hemos gobernado. Pero también es cierto que ya avisamos del efecto llamada irresponsable de decir que en España hay papeles para todos, porque eso no lo dice ningún país del mundo. Con chorizo y barra de pan en mano, así han recibido a la entrada de la audiencia los expresidentes del gobierno andaluz. ¿A vuestra comilona? Son Manuel Chávez y José Antonio Grillán, la exministra Magdalena Álvarez, el exconsejero Gaspar Zarrías y el resto de exaltos cargos que están siendo juzgados en la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE. Simpatizantes de Vox han coreado lemas contra la corrupción en las instituciones y han hecho este reparto simbólico de chorizos a los indiputados. Analizamos la recta final de campaña andaluza con el periodista Kiko Méndez Monasterio. Kiko, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Las encuestas auguran que el Partido Socialista con Susana Díaz ganaría estas elecciones, pero sin mayoría. Si tuvieras que apostar, Kiko, ¿qué crees que va a pasar? Uf, son apuestas dificilísimas porque el eje de la campaña está siendo un partido nuevo que se llama Vox y los sociólogos no tienen recuerdo de voto, claro, de esta formación y sus proyecciones son difíciles. Yo creo que la mayoría de izquierda en Andalucía está por lo menos peligrando, de que hay una posibilidad que ni siquiera sumando a Podemos, Susana Díaz pueda mantenerse. Es decir, que si gana el Partido Socialista no podría pactar ni con Podemos ni con Ciudadanos. Hombre, tendría que hacer, si se dan estos números, que es esto es un aventurar, pero si se dan estos números tendría que hacer una cosa tan difícil como tratar de poner de acuerdo a Podemos y a Ciudadanos. Algo realmente realmente difícil, mucho más, mirando hacia el Partido Popular. Bueno, hay que esperar a ver, pero luego yo creo que sí van a ser unas elecciones históricas por la aparición, fundamentalmente, de un partido político que ha protagonizado la campaña y que está descolocando todos los planes políticos.
Le ha venido realmente bien a Susana Díaz que las elecciones se celebren este domingo. No paramos de ver escándalos del gobierno socialista y ella quería evitar la fecha de primavera porque justo iba a salir la sentencia del caso ERE. Sí, además también quería evitar una posible juntar, que Pedro Sánchez aprovechase para juntar las convocatorias con unas posibles generales, ¿no? Y eso yo creo que más que la sentencia de los ERE, a ella le preocupaba eso, que quizá en marzo pudiera convocar elecciones generales y tener que ir de la mano con un Pedro Sánchez al que no traga, al que no quiere movilizar a su partido para la continuidad de Pedro Sánchez. El Partido Socialista tiene varias almas ahora mismo. Hay una que es muy potente, quizá la más potente que le era, que es Andalucía, y Susana Díaz la única oportunidad que tiene es marcar distancia con una persona que va muy a la deriva, que es Pedro Sánchez. Hay quien le otorga hasta 5 escaños, otros que le dan apenas 1. Abascal dice que van a conseguir todavía más y en Podemos dicen que ninguno. Es más que evidente que Vox va a estar en el Parlamento andaluz. Yo creo que sí, eso parece que indican todas las, más allá de las encuestas, todos los mayores expertos en campañas están poniendo el foco en la nueva formación de Santiago Abascal y yo creo que la presencia es ya indudable. Ahora, el número, y si ese número va a ser capaz de sumar en una mayoría alternativa a la de izquierdas, eso es una auténtica incógnita. En cualquier caso, se han convertido los protagonistas de la campaña y los temas que han puesto sobre la mesa se han convertido también en temas que habían ocultado hasta ahora los otros partidos políticos y que, sin embargo, se han visto obligados a hablar de ello. Hemos visto un gran respaldo en ciudadanos como Málaga, Sevilla y otras durante esos mítines. Hablabas ahora de los temas. ¿Cuáles han sido esas claves de la irrupción de Vox? ¿Con qué temas crees que están seduciendo a los votantes? Sí, pues he dicho temas y aparte de temas yo creo que es muy importante el estilo. Yo creo que Vox está marcando un nuevo estilo de política más común o a lo que están más acostumbrados en Europa desde hace ya varios años, que es hablar claramente. A Vox se les entiende todo. Y además están dispuestos a no comulgar con ninguna de las ruedas de molino que hasta hace muy poco, hasta su aparición, eran prácticamente totalitarismo ideológico, eso que se llama lo políticamente correcto y que parecía que había fronteras que unos iban marcando y que nadie podía rebasar. Vox se ha atrevido a hablar de todo y esos temas después pues es la unidad de España, incluso en Andalucía, acabar con los referentes históricos de ese andalucismo pues casposo, retrógrado, profundamente izquierdista y además también algo antiespañol. Hablar de Isabel la Católica y de las Cortes de Cádiz en Andalucía no debería ser una noticia, pero ellos lo han hecho y han encontrado que muchísimos andaluces les han escuchado porque estaban deseando verdaderamente ver a alguien que hablase de las verdaderas raíces de Andalucía y también de la corrupción, pero también de la ideología de género. Es increíble ver, yo he seguido muy de cerca su campaña y es increíble ver los grandísimos aplausos y las ovaciones que llevan temas que parecen prohibidos en las grandes televisiones, como por ejemplo, he visto la ideología de género o la inmigración, asuntos espinosos donde los lobbies de poder han establecido esas líneas rojas de las que te hablaba y que parecía que nadie podía cuestionar. Inmigración, ideología de género, defensa de la familia, defensa de la Unión de España y reducción radical de impuestos. Esos son los temas puerta de Vox, pero insisto, aparte de los temas, es ese valor de haberlo sacado y ese estilo que verdaderamente rompe en comunicación política. Yo creo que están verdaderamente rompiendo esquemas porque están hablando de una forma muy directa y sobre todo a través de las redes sociales. Han encontrado la fórmula de interpelar directamente a los españoles y de darles unos temas que ningún otro les ofrecía. Este éxito, lo que ya se conoce como el fenómeno Vox, al principio parecía que Ciudadanos no quería hablar mucho de ellos, Partido Popular trataba de mojarse y se mantenía una posición neutra, pero ahora parece que tanto el Partido Popular, acabamos de escuchar a Pablo Casado, le copia ideas como hasta, por ejemplo, en materia de inmigración. ¿Atemoriza en la bancada azul y en la naranja la irrupción de Vox? Sí, completamente. Están realmente nerviosos. Por lo mismo que te comentaba, por encima de la mesa unos temas donde ellos no están cómodos, donde saben que sus votantes están mucho más de acuerdo con el discurso de Abascal y de los suyos que con el complejo, por decirlo de alguna manera, con que ellos los tratan, y se han visto obligados no solamente ya a hablar de ellos, incluso a acercar posiciones.
sino también en la misma simbología. Hemos visto el himno nacional en Málaga hace un mes, cerrando un acto del Partido Popular, una proliferación de banderas españolas, algo que tenían desterrados tanto Ciudadanos como el Partido Popular y que ahora están volviendo a sacar. Pero sucede en estas cosas, y ha sucedido ya en otros sitios europeos, que los electores no son tontos y suelen saber diferenciar el original de la copia. Anteayer fue el debate andaluz en la cadena autonómica y vimos cómo la estrategia de Susana Díaz pasó por... Bueno, la estrategia de todos los que estaban allí, de los cuatro candidatos, pasó por criticar la gestión de Susana Díaz como presidenta, y el resto, Susana Díaz, también centraron su discurso en Vox. ¿Acaso beneficia a alguno de los cuatro hablar de las filas de Abascal? Bueno, se ha especulado mucho con la posibilidad de que a Susana Díaz y al PSOE le funcionase la idea de dividir, meter un tercer actor en la derecha que pudiese dividir el voto, y en esa compleja ley electoral y la fórmula Ardón pudiese al final beneficiarles. Yo creo que si lo han sospechado en algún momento ya se están arrepintiendo, porque probablemente los diputados de Vox sean necesarios para esa posibilidad de un cambio de alternativa. ¿Por qué? Porque Vox efectivamente roba, por decirlo de alguna manera, los votos no son de los partidos, pero sí que electores que anteriormente habían confiado en el Partido Popular o en Ciudadanos pueden ahora verse seducidos por el lenguaje más directo, más claro, y los temas que plantea Vox, pero también muchísimo de la abstención y una parte no desdeñable de la izquierda, que se ha visto abandonada por sus partidos políticos. Insisto, si el Partido Socialista en algún momento pensaba que podía beneficiarle la aparición de Vox, ya se están dando cuenta, y espero que el domingo se den cuenta definitivamente de que es un partido con una fórmula nueva, con una masa electoral completamente nueva, que viene en buena parte, repito, de la abstención, y que por lo tanto moviliza a más gente contra lo que llaman allí en Andalucía el susanato. Lo comprobaremos el domingo. Kiko, gracias. Muy buenas noches. A vosotros, muy buenas noches. Más asuntos. La de sus acciones de Abengoa no es la única polémica que está protagonizando Josep Borrell. El ministro de Asuntos Exteriores ha suscitado todo tipo de críticas por unas declaraciones en un foro sobre el futuro de Europa organizado por la Complutense de Madrid. Escuchen. ¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos. Y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a cuatro indios. Pero aparte de eso, fue muy fácil. El titular de Exteriores se ha convertido en el blanco de los ataques del separatismo y de partidos constitucionalistas. Las críticas han llegado al punto de que Ciudadanos ha registrado varias preguntas en el Congreso dirigidas al Gobierno para que se responda si estas declaraciones corresponden a la imagen de España que debe promover Borrell en el exterior. Lo único que hicieron fue matar cuatro indios. El ministro de Exteriores de mi país, Josep Borrell, refiriéndose al exterminio sistemático de los pueblos indígenas en Estados Unidos. De vergüenza en vergüenza. Los cuatro indios muertos de Borrell significó el genocidio de 12 millones de indígenas. Señor Borrell, usted apesta. Expresamos nuestra solidaridad y respeto hacia los pueblos indígenas americanos. Tenéis razón, el ministro español se ha expresado como un racista, supremacista y negacionista. La Unión Europea no debería tener un ministro así. Y muchas gracias por vuestro apoyo. Preguntamos sobre esa polémica al historiador y director de Tiempos Modernos, Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Es cierto lo que dice Borrell sobre Estados Unidos, que tienen poca historia detrás y que mataron, y cito textualmente, a cuatro indios? Bueno, lo que dice Borrell, entiendo que se refiere a que cuando se independizaron, que es lo que ha dicho, no tenían historia detrás, lo cual es rigurosamente cierto. No es un país que se independice después de haber sido sojuzgado por otro durante mucho tiempo, sino que se forma con su propia independencia. Y efectivamente, tiene razón al referirse a que habían matado cuatro indios. Es una forma de hablar, quiere decir una pequeña cantidad de indios, y que es lo único que habían hecho antes de la independencia. Después de la independencia las cosas cambiaron, pero antes verdaderamente es así. Tal y como lo ha dicho, por tanto, entiendo que el señor Borrell tiene razón. Tras constituirse en país, los estadounidenses sí que llevaron a cabo la matanza de muchísimos indios, pero ¿se puede catalogar esto exactamente de genocidio? Siempre es complicado,
en fin, más allá de la propaganda, pero siempre es complicado conceptualizar algo, ¿no?, o calificar algo de genocidio. Pero en función de que buscaron deliberadamente el desplazamiento o el aniquilamiento, la aniquilación de los indios para ocupar ese espacio, podríamos decir que se trató de un genocidio, de una serie de matanzas deliberadas. Es difícil establecer si es un genocidio o no, pero desde luego fue una matanza deliberada para liberar o para dejar libre de población una serie de territorios y poder ocuparlos y poblarlos. Por tanto, al ser eso la finalidad, yo entiendo que sí podríamos hablar en ese caso de un genocidio, es decir, de una matanza deliberada. ¿Por qué la leyenda negra persigue a España en América si fueron masacrados más indios en Estados Unidos que en nuestro país, que en territorio español? Bueno, es que en territorio español lo que sucedió no fue que hubo ningún tipo de masacre, sino que hubo un elevado número de muertes, sobre todo al principio, básicamente en función del contagio de enfermedades, como hoy todo el mundo admite. La leyenda de que los españoles pasaron a cuchillo a los indios con carácter general no se sostiene, es un absurdo desde el punto de vista histórico y, como digo, no tiene ningún sustento en la realidad histórica. Es todo lo contrario de lo que pasó en la América sajona, donde efectivamente, como he dicho, se persiguió el fin de los indios. No hay más que ver cuál es el remanente de población indígena en el norte de América, en Estados Unidos y en Canadá, y cuál es la población indígena, la cantidad, la proporción de población indígena que existe en los países hispanoamericanos. Comparen ustedes y contéstense. Fernando Paz, gracias. Muy buenas noches. Es un placer. Muy buenas noches. Más asuntos. Lo denunciaba OK Diario y al día siguiente el Ministerio de Fomento rectifica. Más de 20 años de continuidad de colocación del Belén en la estación de Atocha, se había prohibido por primera vez ponerlo. Después de que esta información saltase a la luz, la cartera de José Luis Ábalos ha dado la orden a DIF de instalar el Belén en la estación. La orden hospitalaria de San Juan de Dios había denunciado este lunes la negativa de la empresa pública. Angustia en un ala delta. Un youtuber se encontraba de vacaciones en Suiza y quería tener una vista panorámica diferente de este país y disfrutar de un vuelo como si fuese un pájaro. Lo que podría ser algo placentero se convirtieron unos minutos de susto y rozando casi la muerte. Este turista descubría en pleno vuelo que el arnés de seguridad no estaba bien fijado. Empezó a agarrarse como pudo y el monitor consiguió sujetar a su cliente mientras buscaba una forma segura de aterrizaje, aunque debido a la velocidad del descenso se fracturó justo en la caída que van a ver ahora la muñeca y desgarró el bíceps izquierdo. Sabe que la suerte ha estado de su lado, pero este incidente asegura que no le va a impedir volver a probarlo de nuevo. Y el siguiente oso que van a ver está dando la vuelta al mundo. Los oficiales de un departamento de policía de California han difundido a través de su perfil de Facebook este divertido vídeo. Se trata de un oso que entra en el interior abriendo la puerta sin ninguna dificultad y parándose sobre sus patas traseras. Pasa por las máquinas expendedoras y se dirige al fondo de la sala. Luego, al cabo de un rato, vuelve a aparecer en la toma tranquilamente, abre la puerta de nuevo y sale del edificio. Parece que este oso no encontró lo que buscaba. Y abrimos página internacional porque aumenta la tensión militar en el Mar Negro. Rusia va a desplegar nuevos misiles en la península de Crimea. Misiles de modelo S-400 que pueden abatir simultáneamente varios objetivos a una distancia de hasta 400 kilómetros y una altura de 30. El anuncio es un paso más en la escalada de tensión bélica con Ucrania, que ha implantado el estado de excepción de 30 días por el apresamiento de 3 barcos de la Marina de Ucrania y sus tripulaciones por parte de Moscú. El gobierno alemán ofrece 2.200 euros a los refugiados que se vayan del país, una medida que ha suscitado la polémica. Todos aquellos que decidan abandonar Alemania antes de que se termine este año 2018 recibirán esta cuantía económica a cambio de que no vuelvan a pedir asilo en el país. Hasta en 7 idiomas diferentes, el Ejecutivo no anuncia en carteles en todas las calles. Las familias de 4 miembros podrían reducir hasta 3.000 euros. Las ONGs critican esta medida por xenófoba. Y nosotros nos despedimos ya, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, les dejamos con Tiempos Modernos y El Gato al Agua. Hasta mañana.